Amigas y amigos de Cartago, un encuentro urgente en las calles de la ciudad. Nos vinimos en el medio del traqueteo de un lunes muy distinto en la República Argentina. Estamos a menos de 3 días, 4 días de lo que pudo entenderse como el inicio de una guerra civil, algo impensable en Argentina. ¿Qué hubiera pasado si el atentado cometía su tropelía? ¿Qué hubiera sucedido o en qué escenario estaríamos hoy en nuestro país, en la región, en esta parte del mundo que sigue asegurando la supervivencia a este capitalismo decrépito, si esa bala hubiera llegado a su destino? Que, como dijo Saborido, nos salvamos de ojete, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿será así? ¿No será así? ¿Qué sucedió? ¿Hubiera quedado piedra sobre piedra? A mí me pareció muy importante tener una reflexión con Jorge Borgognoni, a quien queremos y apreciamos un montón, uno de los responsables, las caras visibles del CITEBA, la Comisión Interna de Trabajadores del Banco Nación, el Sindicato de los Trabajadores Bancarios, que hoy nos acompañó, le robamos tiempo. Y Jorge, te vimos en la marcha, vimos todo lo que sucedió. Bueno, no sé, una reflexión incluso desde tu trabajo como docente, ¿no? ¿Cómo se vuelve al aula? No sé, ¿cómo arranca? ¿Qué pensás que estuvo sucediendo estos días, ¿no? ¿Qué te pasó a vos? Bueno, mirá, Pablo, creo que lo que pasó el jueves y esa bala que no salió es un poco una nueva oportunidad que tenemos los sectores militantes para dejar de lamentarnos y tomar cartas en el asunto. Me parece que es un emergente mucho más grave quizá que otros, pero es un emergente al fin de la aceleración que está teniendo la derecha y en su intento de avance y en avances concretos sobre los sectores populares, sobre los sectores militantes. Es una derecha bastante desembozada, se ha sacado el bozal hace un tiempo y bueno, va a morder todo lo que pueda. Me parece que los sectores militantes ya tenemos que dejar de lamentarnos y tomar cartas en el asunto, porque la situación es grave. La derecha en este país nunca dejó de tener poder, o sea, se le gana una elección, pero de algún modo no solo sostiene los poderes fácticos, sino que de alguna manera últimamente los viene incrementando, y me parece que en ese sentido hay bastante para hacer. Por ahí lo que de alguna manera extraña de algunos sectores militantes con cierta experiencia es que al lamento se lo acompañe con esto de esta reflexión de que este es un punto de inflexión por sí mismo. Yo creo que por sí mismo no es ningún punto de inflexión, la derecha va a seguir haciendo lo que históricamente hace, y será un punto de inflexión si es que tomamos y tenemos actitudes distintas de las que hemos tenido hasta ahora. Y bueno, me parece que el espacio de lanzamiento de lo que hay que hacer es ese espacio donde sí nos sabemos fuerte, que es el espacio público, la calle. Voy a hacer una pregunta complicada, pero ¿podés pelear contra la derecha si no denunciás el ajuste, si no peleás el ajuste? ¿Esa contradicción se puede resolver? No digo que la resuelvas vos, ¿no? Obviamente, pero... No, ojalá pudiera. Claro, pero te lo planteo, digamos, ¿cómo salís a pelear contra el fascismo, estos neonazis que son la mano de obra que está utilizando ahora lo más rancio, ¿no? Pero a la vez entender que el país está atravesando un nivel de ajuste por lo menos impensado hace 2 años atrás. Sí, bueno, sí, es complicado, pero me parece que no me parece que sean cosas que están separadas, digamos. Creo que la derecha... Digo por la contradicción, ponele, no sé, que las fuerzas de izquierda más consciente y combativa no acompañaron la marcha, sí el pedido de esclarecimiento y el rechazo, pero viste que estaba toda esa historia de, bueno, estamos toda la semana en la calle peleando por los comedores y ahora nos vienen a pedir la escupidera, que llenemos las manos. No sé si me explico. Sí, está claro, creo que es uno de los pasos que hay que dar. A veces me parece que se plantean como urgente algunas cuestiones que tienen que ver con esto de con quién quedo pegado, con quién no quedo pegado, y si tomo la calle ante un episodio como esto, si soy kirchnerista, o de alguna manera, ¿quién le hago
el caldo. Yo me parece que lo que pasó el otro día nos marca qué nos queda a los sectores militantes si a una vicepresidenta de la nación le pueden hacer lo que le hicieron. Entonces me parece que cuando uno sale a denunciar, tiene que salir a denunciar a una derecha que es furiosa, y denunciando una derecha que es furiosa, me parece que también uno termina denunciando las políticas que son de derecha, y lo que tenga de derecha este gobierno y de ajuste, me parece que queda en ese paquete también. No me parece que sean cosas separadas, no es que uno tiene que estar diciendo, no, hoy marcho contra la derecha, bueno, el ajuste es la derecha, el ajuste es derecha. Entonces, bueno, si hay una contradicción en el gobierno que se plantea popular y tiene esta contradicción donde puede ajustar al mismo tiempo que denuncia factores de poder destituyente, bueno, es algo que tendrá que dirimir el propio gobierno, pero me parece que los que peleamos contra estas cosas y contra la derecha, peleamos también contra el ajuste.